5 antes de 20. ¿Y el peso cuánto costó? 78. 120, 70. ¿Cómo te has sentido en los últimos 30 días después del control? Bueno, me he sentido bien. Hay días que sí, de pronto me he sentido mucha calor y eso, pero hasta el momento no he sentido dolor. Sí, sí me andaba aquí unos rayositos en cada lado, así como una molestia así, pero se me quita. ¿Has tenido síntomas de fiebre, dolor de cabeza? No, fiebre no. ¿Dolor de garganta? No. Sí, me da parado de rinitis. ¿Rinitis? ¿Has tomado algo para eso? Agua con limón. Agua con limón. ¿En qué barrio vive esto aquí en Privacio? En el barrio Balcones del Palacio, donde está. Balcones del Palacio. En ese barrio donde tú habitas, ¿hay alguna persona que sea portadora del virus del COVID en ese momento? En el momento no. Le han hecho pruebas a varios vecinos, pero han salido negativos. ¿Has tenido contacto con personas que hayan tenido el virus en los últimos 30 días? No, señor. ¿Permaneces en casa después del trabajo o sales frecuentemente de tu casa? No, permanezco en casa de vez en cuando los fines de semana, doy una vueltita por el parque para extraerme y ya me devuelvo enseguida con la protección. ¿En tu casa los vecinos acostumbran a visitar en esta época de pandemia? ¿O? A veces sí, a veces no. ¿Las visitas que se realizan en tu casa guardan las medidas higiénicas, el distanciamiento social, usar tapabocas? Sí, señor. Los controles prenatales en este momento en el departamento de La Guajira y en todo Colombia han cambiado. ¿En qué sentido? Que no es lo mismo que veníamos haciendo antes, donde veíamos al paciente, lo examinábamos y lo mandábamos para la casa. Como estamos en época de pandemia, el riesgo de que una mujer embarazada contraiga el virus del COVID es altamente en este departamento, porque tenemos muchos portadores asintomáticos por usos y costumbres, no se hacen pruebas y andan por el ambiente. Todo el territorio guajiro caminando y transportando el virus. La idea es que nuestra embarazada no permanezca con el virus, sea exenta del virus. Cualquier sintomatología respiratoria que presente la embarazada debe dirigirse inmediatamente al punto de atención, a la clínica más cercana, en donde se le pueda brindar un servicio oportuno y óptimo. Lo principal aquí es guardar las medidas de bioseguridad. Siempre lavado de manos frecuentemente durante un minuto con agua y jabón o desinfectarla con alcohol constantemente. Evitar el contacto entre personas y el distanciamiento, guardar el distanciamiento siempre de 2 metros cuando se esté en la calle o esté en sitios no seguros. Usted es una señora que tiene un alto riesgo, tiene un alto riesgo por muchas razones. Primero, tiene una edad de 39 años, que consideramos una edad especial para el nacimiento. En segundo lugar, tiene una cesárea anterior con un desenlace fatal porque tuvo un mortinato, entonces se convierte en un doble riesgo. En tercer lugar, por múltiples factores que se haya registrado durante el embarazo, porque tuvo más un alto riesgo. Las mujeres, cuando nosotros hablamos de riesgo, no es que la tenemos que... La clasificación del riesgo significa, es la materna que necesita mayor atención al momento de el embarazo, el parto y el puerperio, porque cualquier complicación puede suceder y puede ser fatal. Los controles prenatales que hacemos nosotros con el fin de detectar anormalidades durante el embarazo y corregir esas anormalidades para que la nueva criatura que van a ser la presenta de enfermedades, y a la vez cuando sucede el parto evitar complicaciones ya sean hemorrágicas, infecciosas o de hipertensión, que son los tres pilares fundamentales que estamos trabajando: prevenir las preeclampsias, prevenir las infecciones durante el embarazo, el parto y el puerperio, y evitar hemorragias con parto secundaria a enfermedades del útero. Entonces, los controles en la embarazada, en el caso suyo, deben ser mensuales y hay que tener un seguimiento estricto que esté ocurriendo para cualquier alteración. En el momento que detectemos cualquier alteración, interrumpimos el embarazo. Usted en este momento cuenta con 34 semanas de gestación, ya está próxima al nacimiento, y aquí a unas 4 semanas ya la estamos desembarazando con todas las medidas de bioseguridad, como lo manda la ley, que debe utilizarse, y
esperamos porque el nacimiento de su bebé sea lo menos traumático para usted. Tengo una mujer que yo sé que han sido tener prácticamente su primer bebé, y todos los controles que hemos tenido por hasta ahora han sido de buena calidad y positivos. Entonces ahorita vamos a proceder a hacer un examen obstétrico, a ver cómo está ese bebé, su presión está bien, su peso está bien. Usted es una mujer que ha acatado todas las normas que se le han dado en el control, y por lo tanto, pues esperamos de que al final todo salga bien. Buenas tardes, Dios, muchas gracias. Ahorita vamos a pasar allá a la mesa de examen, a la independiente de aquí, para examinar al bebé y a ver cómo está ese bebé. Vamos a ver cómo está ese bebé, el consentido, si es muy grande. Primeramente te vamos a medir la altura uterina, a ver cómo está el crecimiento. Tiene un altura uterina de 34 centímetros, acorde con el área estacional. Es un bebé que está en buena posición. No tiene contracciones, gracias a Dios. ¿Siente tranquila? Sí, señor. Bueno, vamos ahorita a proceder a escuchar tu bebé, a ver cómo está. Este es un aparatico que mide la frecuencia cardíaca. Es obligatorio tomarla. Ahí está la pieza de corazón del bebé, todo el ruido está bien. Y ahorita a ver cómo usted se veía ahí en su posición. Bueno, mira para acá si puede ver a tu bebé. La cabecita está aquí en esta posición y está en posición de cefálico. Ahí está la cabecita. Aquí la podemos ver, la cabeza. Aquí está. Lo más importante cuando uno le hace el ecografía del último trimestre es determinar la cantidad de líquido amniótico que tiene. ¿Por qué es importante determinar la cantidad de líquido amniótico? Porque a veces las embarazadas pierden líquido, no se dan cuenta y tienen resultados negativos. Entonces nosotros siempre en los controles tenemos que verificar la cantidad de líquido amniótico que tiene, y ante cualquier, ahí está, tiene 24 semanas, 4 días como se la había calculado. La cantidad de líquido amniótico es adecuada. Es un varoncito, ¿cierto? Sí, señor. Sí, aquí está un varoncito, Dios mediante. ¿Ya le tenemos nombre al nacituro? Sí, señor. ¿Cómo se va a llamar? Yeshua Alejandro. ¿Cómo? Yeshua Alejandro. Yeshua Alejandro. Ah, bueno. Ya Yeshua Alejandro, de aquí a 4 semanas, ya está naciendo, tiene un buen líquido todavía, la placenta está inmadura. Ahí está la placenta, está en el fondo uterino. Está buena cantidad de líquido amniótico, buena movilidad. ¿Esto qué significa? Que tiene un bienestar fetal adecuado para la gestación. Etapa final del embarazo. Necesitamos, por lo mínimo, hacerte un examen de laboratorio para ver ya el último examen antes del parto. Una ecografía más. A veces lo que yo siento es que la pierna cada vez que se me calabra un poquito, pero por raro. Eso es normal por el peso de la barriga. Ah, ok. Doctor,
el momento del parto sería por el mismo lado, o no sé. No. La cesárea se te va a hacer en el mismo sitio donde se te realizó la vez pasada. Ah, okay. Allí, en la abertura es por allí. Lo único es que hay que tener, por lo menos, conocer qué grupo sanguíneo es, reservar sangre y coordinar el día que se te va a realizar la cesárea, que más o menos es como para el 5 o 6 de julio, más o menos. Okay. De julio. O si notamos algún evento antes de eso, que podemos hacer la cirugía antes de eso. Lo ideal es que complete 38 semanas como mínimo. Nosotros por lo regular hacemos la cesárea a la semana 39, pero cuando hay eventos que uno ve que la paciente ya no aguanta, que está muy cansada, la hace a la semana 39. Entonces así lo vamos a tener presente. Entonces ustedes tienen que diligenciar esas órdenes, no sé si tienen. Para que la arriba tienes que hacerte la ecografía con perfil físico más doble o y cierto examen de laboratorio. Okay, okay. Muchas gracias. Bueno, que tenga buen día, señora.